Hola compañeros, en esta ocasión les voy a mostrar cómo personalizar Unity mediante una aplicación en Ubuntu 11.10. Bueno, la aplicación se llama My Unity y bueno, eso se instala desde la terminal. Aquí les dejo debajo en el blog, les dejo los comandos para que puedan agregar al repositorio, actualizar e instalar My Unity. Y bueno, una vez instalado, teclean en la barra de búsqueda de Ubuntu My Unity, que es el programa, es la aplicación My Unity. Lo abrimos y es una forma fácil y además una alternativa al plugin de Compiz para personalizar un poco más Unity. Solamente lo básico, no nada muy avanzado. Y bueno, el programa es este, My Unity. Y bueno, vienen por categorías: el launcher, el dash, el panel, el escritorio, fuentes, info, ¿no? Okay, el launcher vendría siendo esta barra lateral izquierda que tenemos. Anteriormente había hecho un video donde poníamos el launcher y el panel transparentes. Es otra alternativa. Okay, entonces aquí tenemos el launcher. En el launcher vienen diferentes opciones. Aquí por ejemplo vienen las dimensiones de los iconos. Por defecto, o bueno, como yo lo tengo configurado, están 32 píxeles, pero podemos estos aumentarlos manualmente, o bueno, con la barrita esta de desplazamiento, o introducir el número nosotros mismos, ¿sí? Y cambia entonces los iconos de la barra lateral de tamaño, ¿sí? Yo lo voy a dejar en el más mínimo para que me quepan más iconos. Y bueno, también aquí, por ejemplo, yo tengo mi unidad de Windows montada. También puedo montar la de Mac. Y bueno, y aquí se muestran las unidades. Aquí podemos decirles que se muestren solo cuando están montadas, que no se muestren, o que siempre se muestren aunque no estén montadas. ¿Ok? Yo siempre los dejo solo unidades montadas. Y bueno, también viene cómo queremos que se oculte la barra. Si se oculte de una manera inteligente, es decir, mediante los movimientos, el maximizado de ventanas, que se oculte, etcétera, ¿no? Aquí la transparencia, ¿sí? 100% pues es completamente transparente, 0% pues es o una barra más opaca, que ¿sí? Yo lo voy a dejar en 50%. Y bueno, entre otras opciones que tiene, esta pequeña flechita nos indica, al dar clic nos va cambiando a los de acá arriba, ¿ok? Es lo mismo cambiar desde ahí o desde acá arriba, ¿ok? Como se les haga más cómodo. Y bueno, el dash, ¿qué es el dash? El dash es lo que aparece cuando presionamos la tecla super o la tecla Windows en el teclado, o este icono que tenemos aquí, este es el dash, ¿ok? Entonces aquí vienen cómo queremos que se comporte. Por ejemplo, por defecto, o como yo lo tenía, viene el desenfoque que sea inteligente. Pero también podemos hacer el enfoque, se fijan, el enfoque que crea detrás del dash, que sea con mucho desenfoque. Aquí vemos que el programa de My Unity aparece muy muy desenfocado, o desenfoque desactivado, ¿okay? Ya vemos que la ventana de Unity se ve claramente, ¿okay? Según como lo queramos, ¿okay? Y bueno, aquí el tamaño del dash automático, desktop o netbook. Recordemos que Unity originalmente fue basado o se hizo para netbooks. Entonces, la versión desktop solamente se muestra una parte del dash, no alcanza a cubrir toda la pantalla. En cambio, si le ponemos en netbook, cambia toda la pantalla, porque las pantallas de los netbooks pues son más pequeñas. Entonces, para tener una mejor visualización de los iconos, yo lo voy a dejar en automático para que se ajuste al tamaño de la pantalla que estoy utilizando. Y aquí está. El panel, pues es simplemente nos muestra la transparencia del panel que tenemos aquí arriba, el panel superior. 100% es completamente transparente. Y 0% pues opaco, ¿no? El color del tema. ¿Okay? Yo lo voy a dejar en 50. El escritorio. Okay. Aquí para que queremos que se visualicen en el escritorio, qué tipo de iconos. Yo los tengo apagados todos, pero podemos activar el icono de home, el icono de redes,
que se muestren las unidades montadas. Es decir, los discos duros, las particiones de otros discos duros que tengamos. En este caso yo tengo el de Mac y el de Windows. ¿Qué? Y la posibilidad de reciclaje. ¿Qué? Bueno, yo los voy a apagar todos. Me gusta tener mi escritorio sin muchas cosas. Y bueno, la fuente, ¿qué tipo de fuente queremos que se utilice en algunas cosas, no? En el sistema, en los documentos. Por ejemplo, aquí el título de la ventana está Ubuntu Vault 11, pero puedo cambiarlo por un subrayado, por una cursiva. Aplicar, y vemos que aquí ya se cambió por una cursiva, ¿sí? O una normal, aplicar, y ya se cambia por una normal, ¿ok? Y bueno, por último viene info, que es la información de los que hicieron el software. Y bueno, eso es todo, compañeros. Esta es una alternativa muy buena a configurarlo desde Compis o con algunas otras opciones muy avanzadas que utiliza mucho Terminal, mucho Gedit para configurar o editar ese tipo de opciones, ¿no? Es muy buena aplicación, sencilla, algo rápido. Y bueno, espero les guste, compañeros. Les dejo los comandos en el blog. Y bueno, visítenlo. Ya saben, ubuntrixlinux.blogspot.com. Visítenme allí en Blogspot. También en YouTube. youtube.com/supergnsi. Y bueno, compañeros, nos vemos después. Este es por las visitas. Y adiós.